A mí la mercancía robada no me interesa. No me digas que tú nunca has hecho algún business así medio raro. Ahí viene alguien, Chamos. Hay que estar listos para cualquier cosa. Vamos. Yo a ese desgraciado lo quiero ver cara a cara, porque yo mismo lo voy a matar, ¿me entiendes? Es más, sospecho que lava dinero. Que no se dan cuenta. Y si alguien va a morir, ese no seré yo. ¿No será que nos estás ocultando algo? Cuéntale la verdad de lo que pasaron juntos. Su familia. Jamás las voy a meter en un problema. Yo acá tengo un contacto que él te puede ayudar. ¿Tú qué crees? Sí, Edwin Sequeira. ¿Qué se siente, cabrón? ¿Entonces quién lo mató? Te tendré informado de todo esto. ¿Cómo que no lo han encontrado? Eso es lo que estamos haciendo, padre. Traigo un negocio muy bueno que te puede convenir. ¿De dónde sacaste esta belleza, Sequeira? Usted me está confundiendo con otra persona. Escúchame bien, maldito desgraciado. ¿Quién será? Las cosas se están poniendo calientes. Yo no maté a su gente, ni tengo sus piedras. Mira, ya no me aburras con tus mentiras. Me robó unas piedras y tú sabes lo que eso cuesta. ¿De qué me hablas, hermano? Que estamos sobre el hombre equivocado. ¡Cuidado de Marco Barreto! ¿Crees que esas pinches piedras valen la vida de una familia? ¡Hermano, huye, huye! ¿Ya le dieron su pago? Es una maravilla. ¿Crees en el diablo, cabrón?